El Barcelona se enfrenta esta tarde a las 4:15 de la tarde al Huesca. El líder se mide al colista con la Liga Santander prácticamente sentenciada. Es por eso que Ernesto Valverde introducirá muchos cambios en el Alcoraz pensando en el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League ante el Manchester United. De los habituales, solamente Ter Stegen y Arthur partirán de inicio. A ellos se unirá Dembélé, que ya tiene el alta médica. Boateng y Murillo, casi inéditos desde que se incorporasen en el mercado de invierno, tendrán minutos, así como el jugador del filial, Guague, que podría debutar hoy con el primer equipo, ya que ante el Levante no salió. Vidal jugará ya que se perderá la vuelta de la Liga de Campeones, mientras que Umtiti seguirá cogiendo rodaje. Malcolm, Semedo y Aleñá, menos habituales, completan un once titular. No han viajado Messi, descanso, Sergi Roberto, descanso, Luis Suárez, sancionado, Piqué, descanso, y Rakitic, tocado. Alineación confirmada del Barcelona hoy con un once inicial plagado de rotaciones. Ernesto Valverde contará como titulares con Ter Stegen, Guague, Murillo, Umtiti, Todibo, Aleñá, Vidal, Ricky Puig, Malcolm, Boateng y Dembélé. Convocatoria de Valverde para el partido. Porteros, Ter Stegen y Cillessen. Defensas, Guague, Murillo, Umtiti, Semedo, Lenglet, Alba y Todibo. Centrocampistas, Aleñá, Vidal, Arthur y Ricky Puig. Delanteros, Malcolm, Boateng, Dembélé, Sinho y Abel Ruiz. Alineación probable del Huesca hoy. Francisco Rodríguez sacará de inicio a Santa María. Miramón, Echita, Mantovani, Pulido, Javi Galán, Mua Gómez, Rivera, Ferreiro, Chimi y Enrique Gallego.